Más de 400 afiliados fueron atendidos en diferentes especialidades en el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en la Avenida del Bombero al norte de Guayaquil. El resto de áreas médicas se irán habilitando poco a poco. A menos de una semana de la apertura del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se ha dado la atención a los usuarios. Hasta este martes fue permitido recibir a afiliados sin agendar citas. Ya a partir de este miércoles será de acuerdo al sistema. Hasta la fecha se ha atendido a 445 afiliados que han venido de forma espontánea a esta institución, a este hospital, con la idea de recibir una atención médica. Hemos tenido consultas de medicina, de pediatría, ginecología, traumatología, odontología, en este caso, y hemos estado atendiendo. Encontramos usuarios quienes señalaron que la atención es rápida. De forma espontánea, además. ¿Y la atención, la has visto? Sí, rápida. Excelente. Muy bien. Venía yo precisamente para investigar si es verdad todo lo que han manifestado. ¿Y qué encontró? Sí, muy bien, me atendieron muy bien. Está el personal prácticamente haciendo corte de honor, recibiendo a los pacientes. Varias especialidades de consulta externa han sido habilitadas. Las otras serán poco a poco porque hay que cumplir varios procesos. Dado que estos servicios necesitan otro tipo de tratamiento, como los quirófanos, como emergencia y en este caso hospitalización, que estamos en la fase de desinfección de las áreas. Tienen identificadas las áreas que serán habilitadas en el siguiente orden. Entonces vamos a ir haciendo el plan operacional en la parte clínica y en la parte quirúrgica, ¿sí? Y vamos a ir optimizando el tiempo con la idea de que lo antes posible esté totalmente el plan operativo. De las 6 torres, 2 están funcionando. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.